A través de un juego de escalas se fija en cosas que en apariencia no son artísticas. Rescata la conciencia de obra de arte con resultados sorprendentes. Hoy nos acompaña el artista cordobés Miguel Ángel Moreno Carretero, cuya obra se presenta en la Compostelana Galería 30. Miguel Ángel, bienvenido a Espacio de Arte. Vamos a empezar con un breve cuestionario para conocerte un poquito mejor. Vienes de fuera, ¿qué piensas del verde de nuestra tierra frente a la luminosidad de Andalucía? ¿Cómo se ve Galicia? Bueno, yo re recuerdo la primera vez que llegué a Galicia que me impresionó sobre todo el verde, porque yo, aunque Andalucía sea una tierra muy luminosa, pero es verdad que en cierta época del año no hay, no hay este verde que, que hay aquí, y me, me llama mucho la atención. Sí, así como más especial otras cosas, ¿la comida? La comida, por supuesto, sí, sí, tuve una experiencia importante, fueron 11 días de, decíamos, de, en la convivencia esta, como si estuviésemos 11 días de boda directamente, porque se comía súper <laughs> bien. Eres de sonrisa fácil y agradable, ¿qué te hace llorar? Pues me emocionan las cosas más mínimas, no sé, a, a veces... Un niño pequeño llorando por alguna cosa niña, pues también me me, me emociona. ¿no? Podrías citar un hecho trascendental de la humanidad. Pues para mí el 11S fue importante porque eh, sostenía la posibilidad de que, que todos somos frágiles ¿no? en cualquier momento. No y algo tan importante como era eh, eh, Estados Unidos, no pues cayó en, en cinco minutos. ¿no? ¿Tienes antecedentes familiares? ¿Cómo surge tu vocación artística? Bueno, yo vengo, los antecedentes familiares a nivel artístico eran nulos, o sea, no, no tengo una vinculación familiar con artistas, ¿no? Pero bueno, eh, creo que de alguna manera el hecho de, por ejemplo, mi padre que era camionero, ¿no? Eh, ha influido mucho en mi trabajo y bueno, eh, era artista pero otra, en otro mundo. Caramba, sí si ha influido, ya lo veremos <laughs> más adelante. Córdoba es tu ciudad, pero bueno, estás instalado en el Carpio, en un pueblo. ¿Te acomodarías a vivir en una gran ciudad? Pues sí, en parte, pero, pero me gusta mucho la vida de pueblo, por la calidad de vida y por el contacto directo con, con, con la cultura de lo rural, que, que creo que, que es importante. Y Miguel Ángel les ha puesto la, el arte a las puertas de todos los vecinos. ¿Están encantados o todavía te ven como un, con un bicho raro? No. Nah. Que va, He muy contentos y además lo, lo demandan cada verano y es un acontecimiento importante. ¿Qué aporta más al arte? ¿La vida misma o la licenciatura en bellas artes, como es en tu caso? Pues sin duda la vida es la que te aporta. ¿Podrías poner música a tu vida? Sí, el flamenco. <laughs> y, y, ¿Y tú que creas piscinas, paisajes ideales, islas, montañas? ¿Cuál es tu paraíso ideal? Pues mi paraíso ideal eh, yo creo que es sencillo, o sea, no está fuera de todo lo que, yo, lo que yo hago. O sea, lo que yo hago es una referencia crítica o irónica, con cierto cariño, pero está vinculado a, a otras cosas que no son estas piscinas ni estos paraísos artificiales, no. algo más sencillo. ¿no? Pues analizamos la exposición que ocupa, nos adentramos en la galería A30. Allí Miguel Ángel presenta Mecanismos Inconscientes del Horizonte, porque registra con su cámara y su hacer, vía documental o vía escultórica, esos paisajes que todos vemos cuando vamos caminando por la carretera o en el coche. ¿En qué se basa esta propuesta? Bueno, pues yo quería jugar, eh, teniendo un poco formación en la parte de arte público y me interesa mucho este tipo de, de movimientos, ¿no? desde el hangar y demás. Quería hacer un análisis de este tipo de cosas eh, de una manera inconsciente en, en, en personas que no tienen ninguna motivación artística, que colocan escultura como reclamo o como. Señuelos para sus propias empresas. ¿no? Y como estos elementos, de una manera escultórica, están invadiendo las líneas de las carreteras y hacer un símil entre parques de escultura y estas situaciones. Ahora estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se puede crear en un simple pincel todo un paisaje? <laughs> bueno, es jugar mucho con lo, lo, la propia... el propio lenguaje o el metalenguaje de la pintura y de cómo ver algo. Dentro del, del propio instrumento con el que se crea. ¿no? Entonces, vincular la pintura romántica o el paisaje a algo con los propios materiales con los que se crea. ¿no? Ahora que hablamos de vinculaciones, en tus en tu referentes vemos a Hopper también en la utilización de materiales. Has citado antes, tomando un café, a Ángela de la Cruz. Sí. Eh, pero también a Richard Long. Sí, bueno, son artistas que me, que me que influencian en mi trabajo y que a los que admiro ¿no?... profundamente, ¿no? Y aquí en Galicia pues Ángela Cruz, Ángela de la Cruz, Jorge Perianes son para mí artistas muy significativos y, y bueno, hay eh, influencias desde los artistas de Langar como como Richard Long o, o Pereyauma. ¿no? Es que si nos vamos a esos referentes que citas en el Land Art, ya has hecho proyectos muy relacionados. Por ejemplo, Elíseos 1 y 2. Esos campos de felicidad a que aludían. Pues era un análisis, al igual que ahora hago una comparativa entre parques de escultura y situaciones normales ¿no? de carretera, he sido un análisis, una comparación entre campos de fútbol y, y los jardines. ¿no? que son elementos verdes, son como tableros de juego, espacios para, para evadir. ¿no? Entonces Me, me gustaba un poco esas cosas aparentemente antagónicas, pero que tienen muchísimos puntos en común y que... bueno, me gusta jugar con esas dualidades. Y eso, el hecho de registrar acciones normales, banales, cómo crear, idear un el diseño de un campo de fútbol, ¿piensas que es fácilmente entendible por el público que sea una creación artística? Eh... No lo veo ent entendible a primera vista, no, pero sí es verdad que yo juego mucho con elementos que están en nuestro subconsciente y que todos hemos mirado, yo creo que tengo una mirada muy pop y es algo que está muy al alcance de todo el mundo, solo que, que, que lo acentúo, pero que, que, que el hecho de mirar un hombre que pinta la línea en el campo de fútbol, yo creo que si nos paramos de tener eso con una mirada poética, todo el mundo que puede acercarse a esa, a esa imagen, ¿no? Hay cosas tremendamente poéticas, como lo que has hecho en el Cedán de Huesca, el centro de arte y naturaleza de esa región. Allí creas una pajita gigante, lleva por título Dispositivos para Territorios de Consumo. ¿A qué alude y cómo es esa relación con el público? ¿Cómo se asimila ese tipo de piezas? Pues fue muy divertida porque mi propuesta era jugar un poco cuando voy a una ciudad, sobre todo para proyectos. Site Specific, que se llaman específicamente para trabajar sobre el propio territorio. En este caso, la, toda la provincia de Huesca hay una industria sobre el paisaje, sobre los deportes de aventura y todo esto es bastante importante. Entonces mi postura era un poco hablar de esta, de esta industria o de este eh, consumo a través de un elemento que era una, una pajita, una caña. ¿no? Entonces iba, eh, lo que hice fue construir esta caña con dimensiones eh, grandes, que eran 7 metros, <laughs> y la iba colocando en en pantanos y estanques de, de la provincia de Huesca, del, del, de los Pirineos. Y claro, era el, la, la unión de esta pajita con el agua, pues creaba un discurso totalmente diferente y era súper simpático, ver a la gente como le llamaba la atención. Ahora nos llama la atención que está vallando lo que es el césped. Esto hace alusión en algún momento ese trabajo a la división territorial. Sí, aquí eh, esta obra por ejemplo Exactamente. Hay una línea que son estas líneas que dividen el campo de fútbol, que para mí son también líneas mentales, pero que también son diseños que podemos encontrar en jardines. Entonces, es una obra intermedia que juega con estas dos posibilidades. ¿no? Podemos encontrar como una línea que divide un territorio y que a veces esos territorios que dividen pueden ser mentales o pueden ser físicos. ¿no? Entonces, bueno, hay un juego ahí entre la pequeña escala, que es una división, pero que es una división simplemente visual. No es para nada, puedes pasar la... La, la vaya dando un salto pequeño. Sí, qué fácil lo pones todo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos desplazamos unos minutos a la Compostelana 30 y allí su directora Asunta Rodríguez nos hace un análisis de la apuesta por Miguel Ángel Carretero. Bien, esta será la primera exposición de Miguel Ángel Moreno Carretero en la galería del que me pedís una opinión. Y lo que yo puedo contar al respecto es eh, la fe que se puede tener en un artista joven cuyos primeros trabajos ves, te gustan y crees que encajan con eh, lo que tú crees acertado en la línea de tu galería. Una de las razones que me animaron a decidirme por empezar a trabajar con Miguel Ángel fue la sensibilidad cercana que él mostraba en algunos eh, trabajos, a artistas que han pasado por esta galería como son eh, Pere Jaume, eh, su interés por los objetos como sucede también en el caso de Carlos Pazos y eh, su ironía a la hora de trabajar con la naturaleza y su cercanía a poéticas que a mí personalmente me son eh, muy afines. Eh, solo puedo decir que esperamos lo mejor del trabajo de Miguel Ángel. Esta será la primera vez y esperamos que no la última que enseñe sus obras en la galería y le deseamos que continúe investigando y trabajando también como hasta ahora. Miguel Ángel, como bien ha dicho Asunta, es tu primera incursión con ella y cómo va por ahora la, la relación. Pues fantástica, la verdad es que... Que ha sido un, es una suerte contar con, con, con el apoyo y, el, y la plataforma de esta galería, porque es verdad que hay una vinculación con artistas que habían estado, pero artistas a los que yo no me asombro de ver que, que estoy compartiendo un espacio ¿no? en el que ellos han, han expuesto. ¿no? Artistas como Chema Madoz o Pereyama, que para mí son importantes, para mí es un, un lujo en estar aquí. ¿no? Bueno, también es un lujo. bueno Tú los has llevado a estos artistas que los citas, los has llevado allí al Carpio, porque diriges esa, esa plataforma cultural de, crea, de crear piezas en el propio escenario. Hablamos, háblanos de este proyecto por el que ya lleva, la, me parece, la onceava edición. Exactamente. Bueno, pues Escarpia es un, son una jornada de arte y naturaleza, y lo que intentamos es. Eh, ocupar un, un vacío de formación que existe en, en, en estas prácticas. ¿no? La Facultad de Bellas Artes, eh, sobre todo en el sur, pues carecen un poco de esta, de esta formación. Y entonces a través de Escarpia eh, pues creamos esta experiencia donde vienen artistas de toda España. Aprovecho sí, la ocasión y, para que... Cualquier... Y e, internacionales y también que es por estas fechas y siempre en verano. Sí, siempre en verano, sí. Este ¿Sí? año es del día el 21 de julio y, y es, mm, es una excusa para... ...primero en primer lugar para pasarlo bien y divertirse... ...pero hay un trabajo intenso en, en prácticas de arte y naturaleza... Eh, ...cada año tematizamos eh, esta jornada y, ...y vienen artistas de mucho prestigio que son los tutores de... Y de este, de... Sí, perdona, este año lo dedicáis a la magia... ...¿de qué manera? Bueno pues invitando artistas que para mí pues tienen... Eh, ...cierta vinculación con ilus el ilusionismo... ...con la capacidad de persuadir al espectador ¿no?... Eh, esa cosa que juega con el trampantojo y que eh, en este caso el gallego Jorge Periane o Eugenio Ampudia, ¿no? que son artistas que tienen esa capacidad de asombro en el espectador y que, bueno, vamos a tener la suerte de compartir con ella unos días allí. ¿no? Tú sí que tienes también capacidad de asombrar al espectador, porque hasta te atreves a pasear por las nubes y sabes de qué te estoy hablando. Crea un artilugio de una nube en el que el espectador se puede meter. Háblanos de... Tu paseo por ahí arriba. Bueno, esto era, eh, fijándome un poco en esta idea de, de la, la escultura como publicidad, hice un proyecto que se llamaba La Nube, que jugaba con, con esta idea escultórica de, de intervenir en el paisaje de una manera portátil. Entonces creé, a partir del elemento de la nube que todos hemos comido cuando éramos pequeños, sí, sí. Eh, creé todo un mundo paralelo donde había una videocreación donde aparece el vídeo como un anuncio o aparece la cartelería hecha de una manera especial y entonces siempre hay esa, esa retórica sobre lo, los discursos de la publicidad eh, pero llevado al mundo del arte entonces yo creé una obra en la que aparentemente se vende algo pero lo único que se venden son son sensaciones a través de, sí. de bueno esto. otras veces lo que se vende no solo es la máquina expendedora que tú puedes coger eh, cosas para comer sino que ya todo, la propia máquina, <laughs> Yo no sé, ya no sé ni cómo explicarlo. Esto lo has hecho en Matadero, en Madrid. Sí, bueno, esto fue, era muy divertido porque fue un encargo que hizo la editorial Objetual, que se llama La Más Bella, que son Diego Ortiz y Pepe Murciego. Ellos trabajan siempre con, con objetos y son los encargados de de, de, de comisaría en un proyecto que se llama Bella Matamatic, que es una máquina expendedora que está en el hall de, del Centro Matadero de Madrid e invitan artistas para en que, que intervengan. Entonces a mí se me ocurrió que este tipo de objetos meter a la propia máquina expendedora en otro kit más, más grande donde estaba el lector, el libro, eh, la mesa, el fleso, todo. Entonces he jugado un poco con esa idea del kit, de, del objeto ¿no? que, que ellos también trabajan. Habitante del Carpio, una comarca yo creo que muy especial. En primer lugar, ¿recibís al público ya como un burro? ¿Qué es? ¿Homenaje a este animal al que está a punto de desaparecer? Sí, bueno, era una obra de Fernando Sánchez Castillo que, que ganamos a través de un concurso de La Noche en Blanco de Madrid. Y, y bueno, sí, él, la, él hablará un poco de esa reflexión sobre los nacionalismos y de cómo se identifican los nacionalismos con ciertos animales y crear allí un poco esa... Eh, ...incoherencia ¿no?... ...de encontrarte por la carretera... Eh, ...todos los Dios Boni y de repente te encuentras un, un burro ¿no?... ...era muy curioso este planteamiento y... ...y bueno gracias también a Fernando hemos podido iniciar una... Una colección de, de arte público que bueno, poco a poco estamos albergando piezas de artistas de, de cierto prestigio. ¿no? En, con estas intervenciones en el entorno, en el medio natural, nos llama la atención que España, teniendo tanto territorio, ¿por qué no hay tantas apuestas de Land Art, Miguel Ángel? Pues, mmm, hombre, yo creo que había habido cierta desconexión con, otra, con otros países que sí han tenido estas prácticas. De todas maneras, yo creo que. Eh, un poco metiéndonos en materia, poco a poco se, se están viendo más prácticas de este tipo, parques de escultura como el de, incluso el de Pontevedra o el del Cedán, o el de Cádiz en vez de la frontera. Pero sí es verdad que, que en sitios como Italia o Francia hay mucho más implicación de esta idea del arte mezclado con la naturaleza. ¿no? Bueno, este año en vuestra edición vais a contar también con artistas gallegos, ¿Quién, mm. ¿quiénes van? No sé. Pues en este caso Jorge Perianes. Está arrasando Jorge Perianes, ¿eh? <laughs> Sí, sí, y Iago de San, que es un chico que hace vídeo y que va a hacer una selección de, de los vídeos documentales de los congresos de la magia, que se organizan uh -huh. en Lugo, sí. creo, bueno, en diferentes sitios. Y luego también llevaremos la, la obra de, de Eugenio Ampudia, Nubes de Memoria... Que ya, bueno, le hemos tenido nosotros primero, Previo, sí, sí, previamente. Sí. Hay una conexión este año directa entre el, el Carpio y Galicia, muy curiosa, ¿no? Saben que creo las nubes de la memoria que nos visitaron, que aterrizaron aquí en el Obradoiro, un proyecto larguísimo a lo largo del camino de Santiago. Bueno, el paisaje siempre como leitmotiv, como algo que te motiva, es volver a tus raíces. Sí, la verdad es que... Como he dicho, el, el, la idea del viaje a través de los viajes que yo hacía con, con el camión de pequeñito y también la, la, la conexión directa del pueblo con el paisaje. Yo vivo en un pueblo donde le, las tres cuartas partes del territorio son campiña, hay un como el paisaje que se ve de fondo en la nube y la otra parte sierra, entonces bueno, hay unos contrastes bastante. Y luego el riego de alquivir que pasa justo por los lado. ¿no? Bueno, tu obra es alegre, tu obra yo creo que es diurna, es viva, es juega con lo natural, tiene muchísimo de juego, de niño, pero también tiene mucho de crítica contra la especulación urbanística, por ejemplo, y el deterioro del paisaje. Exactamente, hay mucha... Hay mucha obra de, de la que, en la que yo hago una reflexión sobre el concepto de la casa, del hogar. De, por ejemplo, una de las obras que tengo se llama Con la hipoteca hasta el cuello. Esa es genial, porque además <laughs> esta pieza ha sido premiada y no me extraña. Sí, fue premiada. Nos, nos interesa que lo comentes, esa corbata con la casa ahí. Se a oh. convertir un, un, eh, un, un objeto como una corbata en, en un elemento paisajístico. Y bueno, a tratar de vuelta un poco a la obra. Me di cuenta de que si invertía la corbata, aparecía la forma de una casa, ¿no? Y, y algo más, más, más eh, metafórico que una casa que, que un poco es un poco el problema que estamos viviendo en uh -huh. uh, la actualidad, ¿no? Esta cosa de, de la hipoteca que no se puede pagar y que bueno. Sí, un sí. Poco. Desgraciadamente ha sido premiado con el Pepe Spaliu, becado por Antonio Gala, Rafael Botín. ¿Qué han supuesto estos grandísimos premios a tu carrera? Sobre todo la posibilidad que hay veces que porque la obra no puedes presentarla a proyectos de pintura, porque no es propiamente pintura, o no tiene un carácter comercial puro y duro, ¿no? En el sentido de que son obras de cierto riesgo, eh, pues te da la posibilidad que a través de esta ayuda y de estas becas pueda desarrollar lo que realmente puede, sin condicionamientos de un concurso o sin condicionamientos que pueden dar otro tipo de... Entonces, bueno, es de agradecer que este tipo de convocatorias pues te den la posibilidad de desarrollar un proyecto que es eh, incluso efímero, ¿no? Y que bueno, eh, es importante que exista. ¿no? ¿Y qué te aporta la comarca del Carpio para crear? Pues todo, porque yo creo que la convivencia, la... Eh, el ver las cosas con cierta distancia, ver el arte contemporáneo con cierta distancia, porque bueno, mi entorno es totalmente rural. Entonces, esa capacidad de entrar y salir de lo urbano ...o hacia lo rural, o desde el arte contemporáneo hacia las costumbres populares, yo creo que eso me, me, me gusta porque desde un punto cuando estoy en una cosa veo la otra y cuando estoy en la otra veo. ¿no? No sé. Ya terminamos. ¿Nos podrías citar una obra universal de la historia del arte? Qué tendrías en tu casa. Pues, ...buah, es complicado. ¿eh? <risa> <risa> no sé. Lo vi de Miguel Ángel, por ejemplo, para mí fue cuando lo vi me, 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 me impactó mucho. ¿Y qué libro regalarías, recomendarías a un buen amigo? El Principito. Ah, sí. Pues Miguel Ángel que sigas siendo niño y que sigas haci haciendo, teniendo sobre todo imaginación, porque yo creo que seguirás siempre siendo joven. Muchísimas gracias. Y gracias a ti por habernos acompañado. Su práctica artística deriva del paseo y del viaje. Claro, los demás vamos de camino o en coche y vemos un montón de anuncios publicitarios. Miguel Ángel los convierte en documento o en objeto artístico. Es sencillamente fijarse en el día a día, con mucho color e imaginación. No se pierdan esta cita, la compostelana, galería 30. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte.